Buenas noches, afición de Puma, sean bienvenidos a otro lunes de live, otro lunes en el que sí, sí nos vamos a quejar, ¿por qué no? Claro que nos vamos a quejar. Habíamos dejado pasar unos días para ver si el coraje se iba, pero creo que no. Así que si ustedes también se quieren quejar, quieren platicar acerca de Pumas, qué estuvo bien, qué estuvo mal, pues váyanlo poniendo ahí en los comentarios para leerlos a todos ustedes. Recuerden que intentamos leer todos los comentarios, de verdad lo intentamos, pero luego son muchos. Pero antes de empezar a platicar de este partido de Pumas contra Austin, que fue el viernes, y ya ha pasado poquito el coraje, pues vamos a saludar a estas bonitas personas que tenemos aquí. Voy a empezar por Rafa, que ya tenía mucho que no estaba aquí con nosotros. Así que Rafa, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues contento de estar por acá de vuelta, pero tristes por la situación que vivimos el pasado viernes, ¿no? Yo solo tengo una pregunta para Rafa. Esperen. Está temprano, amigos. Ni buenas noches. No, o sea, buenas noches, pero solo tengo una pregunta. ¿Con Gustavo del Prete esto hubiera pasado, Rafa? No. No creo. Sí, amigo. Todos. La verdad es que no había ni a cuál irle, no importa quién hubiera estado, pero bueno. Roy, ya que estás ahí, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, buenas noches acá. Yo siempre he dicho que todos los equipos normalmente no se mantienen en un nivel en cualquier equipo de fútbol. Pumas venía jugando bien en la liga y lamentablemente la Leagues Cup, diría Messi, no se nos da. Jugar contra equipos de la MLS no se nos da. ¿Eso dice Messi? ¿Que la Leagues Cup no se nos da? No, eso dijo cuando perdió la final de la Copa América con Chile. Pero afortunadamente el siguiente partido es contra un equipo de la Liga MX y ya veremos si se clasifica en la Leagues Cup. ¿Pero qué equipo? ¿Qué equipo de la Liga MX? Pero dirige el Tano Ortiz, entonces, vemos. Vemos, acuérdense, todavía queda una oportunidad por ahí. Dieguito, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, Ani, hola, Rafa, hola, Roy, y a todos los que nos escuchan y nos ven. Pues yo creo que más calmados, ¿no? Como la mayoría. El viernes sí fue como que un golpe duro, papelón del Club Universidad, se dice y no pasa nada. Yo pero creo hasta que la voz, esperamos hasta más la voz se te escucha triste, amigo. Hasta la voz se te escucha triste. No, ya más calmado, ¿no? Más serio que otra cosa, pero... Ay, no hubiera anotado gol Ulises Rivas porque gritas, te emociona. Ay, hermano, lo de Ulises Rivas, este juego, ay, hermano, no. Pero bueno, pediste de hablar con todos ustedes y comentar un ratito lo que vivimos el viernes y lo que se espera para el sábado, ¿no? Tenemos una hora para tundir a Rogelio Funes Mori, ¿cómo no? Oye, yo creo que ahorita vamos a tundir a todo el cuadro, pero, híjole. Ay, es que no sé ni por dónde empezar. Si hubiéramos hecho el live el viernes, quiero que estén conscientes de eso. No sé en qué punto hubiéramos estado, no sé qué tan enojados hubiéramos estado, porque por ahí cautos, platicábamos, ¿no?, en el chat. Sí, o sea, no, lo hubiéramos pensado más con la cabeza caliente que en sí con objetividad. Entonces, pues vamos a intentar verlo de la manera objetiva que normalmente lo hacemos. Así que vámonos con el 11 inicial. ¡Oh, Diosito! Miren, lo único yo creo que podía yo rescatar al principio es que dije, miren, va a debutar Puceto, ya va a tener ahí minutitos con Pumas, pero... ¿Pero qué? Entonces, ¿cómo lo vieron? O sea no se me hizo fatal, pero Puceto... el partido pues no se dio. No lució mal, ¿no? No, Puceto. No. Bien, ajá, o sea, bien a secas. No, no pasa por el juego por sus pies tampoco. Y yo creo que el cuadro inicial va mucho por, pues, como lo habíamos comentado, no hizo algunos cambios, no cambió totalmente al equipo. Y el tema de Huerta y de Memote, que eran los que esperábamos que dejara. Pues yo creo que no los pone a jugar por este partidito que innecesario, ¿no? Que hubo, a los que fueron convocados. Para mí, yo creo que por la, responde por el juego a eso, de estrellas, ¿no? ¿No? Sí. A ver, ahí les va la alineación. Fue Julio González. Yo esperaba, la verdad, que le dieran la oportunidad a Gil. Lo mantuvo. Aquí pensé que iba a jugar Gil. Pero además, pues no sé, o sea, yo creo que sí tendría, ¿no? Digo, el año pasado el Turco lo hizo, sí, exacto. Bueno, fue Julio, Rivas, Benevendo jugó de central, Nathan Silva y Rubén Duarte por la lateral de la izquierda. Rubalcaba, Caicedo, Rivas, Rodrigo López como extremo por derecha,
Mal, la primero mal. Y Puceto y Ali Ávila, o sea, jugó como con dos puntas. Ahora sí, uh-huh. O sea, lo que tanto se le pedía a Lema, lo hizo y al final, pues no salió. Entonces que me regresen al esquema, al otro esquema. Es que al fue 4-3-3. Al 4-3-3. ¿Fue experimentar? O sea, está bien que dijimos que podía experimentar con la alineación. O sea, sí dijimos, bueno, puede tener algunos cambios que pues les puedan dar minutos a gente que normalmente no los tiene en la liga. Puceto, o sea, para empezar, Puceto no... O sea, según yo, sí jugaba de centro delantero, pero no es su posición natural. Su posición natural es por la banda de la derecha, si no me equivoco. Extremo derecho, claro. Entonces, es que creo que desde ahí... Tiene varias funciones Puceto, porque el Huracán sí venía jugando como delantero. Ajá, pero su posición, o sea, ahora el fútbol se divide como posición 1, posición 2 y posición 3 de lo que te puede jugar un futbolista. Entonces, la posición 1 de Puceto es extremo por derecha. Y sí, en los últimos partidos con Huracán era centro delantero, incluso por ahí decían que era goleador de Huracán, ¿no? Yo creo que en el 11 inicial donde nos presentó mucho es justamente por la banda derecha que entra Jesús Rivas. Benevento es habilitado como central y Rodrigo López, ¿no? Que lo llamamos de titular, pero híjole. Pero en su posición, volvemos al mismo punto, en la posición que. En la posición sí, no, es que Rodrigo López. Me recuerdo un partido contra Tigres que jugó justamente por derecha y hizo de hecho una jugada muy buena. La final, ¿no? En la liguilla pasada. Exactamente. Entonces, pues no desconocía la posición, pero fue un partido que le fue mal a toda esa banda. Pues yo creo que te digo, va a pasar más por el tema de lo que representa, más bien de lo que es Austin, ¿no? Ay, no, el coraje que es a la gente en su momento de dar. Es de los últimos lugares, ¿no? De la liga. No, y lo vimos, o sea, más allá de cómo venía en la liga, porque tú empezaste en el live diciendo que pues, no puedes mantener el ritmo de competencia siempre cuando juegas dos torneos. Pero no, ni siquiera en los 90 minutos. Cuando juegas dos torneos, es normal este... Bueno, es que Pumas también... No es que haya jugado hermoso contra Juárez. No, ya se venía un poquito a la baja, ¿no? O sea, después de ese debut contra León, contra Santos no se da el mejor partido, contra Juárez no se da el mejor partido, contra Pachuca se ve más dominante, pero aún así todo el mundo... O sea, todos teníamos dudas. Pero mejor, contra Pachuca mejor. O sea, es que y no es tanto el resultado lo que arma. Yo creo que son las formas. Las formas en las que pierdes el partido. Me recordó mucho a la etapa de Lilini, centro y buscar a Memote y que te la defina. Pero no tenía ningún tipo de idea con generación de juego hacia el frente. Pero es que además, o sea, todo estaba mal. O sea, primero, teníamos más de la mitad del tiempo jugando con un elemento más. O sea, eso debió de haber sido algo para hacer algo más de lo que se hizo. Puceto sí lo intentó, pero pues más allá de eso, pues no. A lo mejor sí. No hacer algo con ese hombre de más, pero mínimo ya que no te metan gol, ¿no? O sea, ya dices, pues sí, pero íbamos, era un elemento menos, íbamos 3-1. Efectivamente. O sea, era imposible. Yo creo que todo viene desde cómo planteó el partido... El ajedrecista Lema, diría Dieguito. Hoy no, aparte, hoy no es el ajedrecista. Un gol de vestidor y ahí se te vienen muchos fantasmas. O sea, ese gol, no, ese disparo no traía nada. Julio lo tenía que hacer su recorrido. Si no paso mi examen Ceneval, chicos, es por culpa de los Pumas. Porque claramente en las instrucciones, en lo que nos recomendó la gente, los directivos de la universidad, fue como, no se estresen, el viernes relájense, no se estresen, duerman bien. Échale la culpa a los Pumas, güey. Me encanta porque ha de haber sido así de, no se estresen todo, si van a ver food, por favor, que su equipo los haga felices, mi equipo, así. Corte A, Pumas, juega mal, Memote falla un penal. Que ni empieces, Diego, que Funes Mori lo hubiera metido, o lo que sea, ¿eh? No era para Funes Mori ni para Memote, era para... El chino ya tenía el balón. Y se lo quitaron, increíble. Era para Piero también lo tenía. O sea, que se hubiera seguro, de que se mostrara más seguro. En este caso, a mí me hubiera gustado que mantuviera esa regularidad de que Huerta lo había metido en el partido contra Pachuca. Pues es tu cobrador, por así decirlo, oficial.
y pues ya los está metiendo, pues ya déjalo. Vete a la segura. Vamos con comentarios, porque ya hay aquí varios y variados. Dale. Nancy, que para que no, hay que enfriarnos, ¿no? También nosotros, ¿por qué? Andamos medio violentos. Nancy Jennifer Rodríguez dice hola a todos. Hola, Nancy. ¡Ali! Él también nos saluda, hola. Checo Montes dice, fue decepcionante, saludos desde Veracruz. Saludos, Checo. Saluditos. Veracruz, el punto. Nancy Jennifer Rodríguez nos dice, ya andamos menos enojados. ¡Vemos! Aguanta unos 20 minutitos más aquí. ¡No! Funes Mori es como... Un saludo a Sue, si nos está viendo. Funes Mori es como... Toto Salvio para Sue. Así es. Básicamente. Existe un odio. Tan fuerte. Sí. Tan fuerte el coraje. Sigamos, amigos, sigamos. Benito Chiquez García dice, muy buenas noches, saludos a la familia García Juárez desde Mascalapa, Estado de México. ¡Ya me salió! ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¿Algún día ¡saludos hasta pasar? Allá! Miri Rodríguez nos saluda, Nancy Fabiola. ¿Qué onda, Miri? Nos saluda. Hola, hola. Dice Miri que sigue enojada. Enrique Rodríguez dice: la verdad es un coraje tremendo el viernes. Yo también, amigo. Ay, todos, la verdad. Checo Mons dice que también sigue muy enojado. Ailén Tejas dice que va a llegar cansado a Monterrey, que el Tano es otro perdedor. O sea, ¿también nosotros somos perdedores o ya no entendí? Sí, yo también. Es como el de: vamos por un equipo, pero. Miri, todo estuvo mal ahí. Miri nos comenta, dice que Julio ya coma banca, que no importa lo que digan sus fans, aquí hay que pensar en el equipo, no solo en ser figura. Es que sí tuvo muchos, mira, en este partido tuvo muchos errores, muchos, muchos errores, que ya no se le veían tanto, y no, o sea, no, es que la verdad no quiero decir que es malo, pero no sé si también por la manera de plantear al equipo, pues tampoco le ayudaron tanto, ¿verdad? En exclusiva, Ani dice que Julio se tiene que ir de sí. Puma. Ay, qué la... Como le tiró sutilmente, fue como... Sí. Ay, dijo, no. Pero no. Alberto Zárate. Acuérdense que ese puesto lo tengo para otro jugador. Alberto Zárate te dice, saludos a los cuatro Super Pumas de corazón de saludos. Parte de la New York Rebel. Saludos hasta allá. Saludos. Por acá Benito Chicles dice que igual que apoya la moción de Miri de que Julio coma banca. Enrique Rodríguez también dice que está de acuerdo que le deberían de dar chance a Gil y que Julio se ponga las pilas para que sienta presión. Luis M. García, saludos Ani desde el Estado de México. ¿Será que Lema le falta mucho para dirigir a Pumas? A ver qué conteste Ani. Es que yo también traigo un pleito cruzado ahí con Lema, o sea, porque con el ajedrecista. Nunca ha sido santo de mi devoción totalmente. Lo había estado haciendo bien en ciertos puntos, pero de verdad es que hace 2-3 partidos buenos y luego te sale con esto y dices tú me encantaría decirles, pero no la situación de Dema es muy complicada, verdaderamente no sé qué pensarán los directivos o la misma afición, ustedes si nos tienen segundo, bueno ahorita nos dejó en segundos en liga, pero no sabemos qué va a pasar, pero si se va eliminado ahorita en la Leagues Cup, o sea, ay no, complicado, ¿eh? A ver, creo entender y también el tema de la lesión de Leo, supongo que también pegó anímicamente en el vestidor. Qué pues ya no, o sea, tendría sí. Que, porque ya hay cambios. Pero... Mueves a Benevendo. Benevendo venía muy bien. ¿Por qué experimentar? Benevendo, si Duarte te juega esa posición y ya la había jugado con Pachuca. Ya la había jugado. Sí, yo tampoco lo entendí. Sí, tenía otras posibilidades de poner a Duarte como central, recorres a Monroy a la izquierda y Benevendo lo dejas por derecha. Déjenle hablo a Lema y lo platicamos. Para si Michel, y yo no les he preguntado, pero si Michel Rodríguez vino al club y vino por la banda derecha como extremo a competir, ¿por qué habilitas a Rodrigo López? Exactamente. Ay, o sea, yo hubiera sentado a Ulises Rivas, que Toti López hubiera jugado esa posición. Parece que Ulises no lo quieren mover de esa banda. Digo, de esa posición. Esa posición. Por acá Eduardo Ruiz dice saludos, Rafa. Pues te mandan saludos, Rafa. Joel Pérez Oropesa, aún no pasa al 100 el coraje, no, amigo, la verdad. No. Y nos va a durar toda la semana. A ver si le ganan a Monterrey. Luna Barro dice, hola, buenas noches, saludos a la mejor página. Venga, el sábado se tiene que ganar, arriba esos ánimos. Sí. Enrique Rodríguez dice, saludos, Ani. Ya llegó Ramiro, dice Ramiro que ya lo devuelvas al grupo, Rafa.
Nada más se ríe, nada más se ríe. Ay, Ramiro. Miri Rodríguez dice, Silva no es ni el 80, ni el 80% efectivo, el medio campo no existe sin Pierito. Bien, pues se sabe, Piero, de lo que sabe. Yo rescato es Piero Quispe con, sí, cuando entró. Pero ¿por qué no lo pone, o sea, por qué no lo pone de titular? Que no le da chance. Tendría que ser el sábado, ese es el tema, tendría que ser titular. Porque demostró buenas sensaciones contra Pachuca cuando sale Leo. Sí, justo. El partido es el cambio natural, o sea, ahora justo como dijiste, Diego, ya tenemos esa banca, ya tenemos un recambio, alguien que puede suplir en ciertas posiciones las lesiones. ¿Para qué le mueves? O sea, ¿para qué le mueves de tu once? O bueno, a tu once lo vas a tener que mover. ¿Para qué mueves tu como tu base. Tu formación. Es que es muy debatible porque... O sea, yo recuerdo igual en su momento contra Juárez, creo que fue que nos aventamos de ¿por qué no cambias esquema? O sea, a lo mejor cae en el oportunismo de nosotros de comentar, porque ¿qué tal le hubiera salido a Dema? Pues no, el ajedrecista, Dema y todo. Yo creo que sí es muy complicada la posición en la que está ahorita Gustavo Dema. Es que, o sea, sí pedíamos el cambio de esquema, pero cuando vas perdiendo, o sea... En el sentido de que tenga esa capacidad que tiene un entrenador para moverle en situaciones complejas, en situaciones, ajá, complicadas. Pues quiso experimentar esta vez, Dema, o sea, dijo, me voy pero a... Pero es que le experimentó en totalmente, todo. Totalmente diferente. Igual yo siento que tanto hay crítica como para el entrenador como a los jugadores, porque pues ya lo comentamos, hay algunos que fallaron. En mi caso, yo a los que apunto, Rodrigo López, en un gol, una jugada primaria. El primer gol. Ese desatención muy fuerte, Ulises Rivas otra vez desaparecido. La de Julio, que iba a ser gol, no manches. Lo que comentábamos de Julio, yo creo que es crítica, pues para no, aún así nadie se salva, ¿no? No sé en general. A dar a alguien, está complicado, esperemos que den sí, otra cara, ¿no? El sábado. Duarte y Piero sí se salvan. ¿Duarte? Ya. No, Duarte, en el, me parece que fue en el tercer gol. Se desvala marca a Eddie y me parece que arribas, ¿no? En el... Ajá. No, sí, lo harto. O sea, los dos. Apuntada. Justo. Ok, no, tampoco los vamos a matar. Tampoco vamos a decir que... Uh-huh. Pero... Ya no que lo regresen a España. Aparte, ¡ah! No sé, aparte de esos, es aparte de esos errores puntuales... Me sí, se ven cosas buenas hacia oye, pero también cobró un tiro de esquina que... Infame. ¡Ay, fatal! Ojito, ¿eh? Eso se lo están respetando mucho, que agarre el balón y que él cobre tanto tiros libres como tiros de esquina. Sí, o sea, esperemos que, pues, ok, pasó el error, se comenta esa puntada, pero yo creo que va más hacia todo el equipo lo que generó, cómo se mostraron en general, en conjunto. Muy apático, ¿no? Sí, muy apático. Porque Austin, Austin, ¿cuántas veces te llegó? Y efectivo, Austin, o sea... ¿Sí? ¿Y qué te podríamos ahorita que chequemos estadísticas ver, ¿no? ¿Cuántos por acá se aventó y...? Échalo hoy. Por acá dice Ramiro que Puseto se ve que la va a romper, que viene con todo. Sí, trae condiciones Puseto. Sí, sí se ve. Sí, trae con qué. Enrique Rodríguez dice que Rubalcaba viene de más a menos. Sí, también se vio... No se vio, más bien. No, más bien. Y eso que ahora sí nada más hace corajes. Y ahora sí estuvo lo por izquierda, pedían, exactamente lo que pedíamos. Chino y Memote jugaron medio tiempo para darles descanso, ya habían jugado con las estrellas y Lema le dio minutos a algunos y estuvo bien. Si hubiera ganado estuviéramos diciendo por qué no los ponía, sí, los tienes en banca. Sí, justo era lo que decía dije, Diego hace ratito. José Antonio Alvarado dice, saludos a todos en el estudio, a mi parecer los que estorban en la alineación son Ulises Rivas y Benevendo. Gracias a Dios. Es que Benevendo... Pues sí, no se vio bien, pero yo creo que por la posición, ¿no? Exactamente. ¿Para qué? No. ¿Para qué habilitarlo? Es que, miren, en eso estoy de acuerdo, o sea... Como lateral no, o sea, ¿por qué no quedaron? Ajá, o sea, ¿por qué en vez de dejar a Duarte en la central, por qué pusiste a Benevendo? Además, por la lateral izquierda tienes opciones. Exacto. O sea, si ya lo estaban haciendo bien... Ajá, está Ergas, está Monroy. O sea. Ergas vemos. O sea, bueno. O sea, pero hay opciones. Ajá. O sea, a lo mejor sería la última opción, pero hay opciones. Sí,
Sí, o sea, la idea hubiera sido Duarte de central, con Natán, recorres a la derecha a Benevendo y a la izquierda a... Ajá. Y además ya sí, lo habían justo hecho contra Pachuca. Exactamente, acá, y les había funcionado. Adrián Méndez nos dice minutos para Gil Alcalá. Por mucha favor. Gente, mucha gente quiere minutos para Gil. Víctor, es que yo creo que este era el momento que los querías ver. O sea, porque sabías que este eran los minutos que a él le podían dar más allá que en la liga. Por acá dice Víctor Ortiz, buenas noches, saludos a todos. Enrique saludos. Rodríguez dice que no se escucha. Ah, sí, no se escucha. Por favor, confírmenos. Ah, bueno. Nada más confírmenos que sí nos oigan. Dice Benevendo, no va, de que de Benevendo no vamos a estar hablando, dice Miri, que de Luis Herrera sí. Bien, Miri, eso. Ay, Miri. Ay, Miri. Pedro Granados que nos saluda y que le falta director técnico a Pumas. ¿Cómo ven? Pues es que volvemos a la misma, o sea, pues es que ¿quién? O sea, sí, miren, es que en serio, era lo que platicábamos hace como dos lives, creo. Que no hay una propuesta formal para Pumas, entonces, ¿no? Diego, que sea mi asistente, yo me voy de director técnico. Seguramente ganamos la octava, muchachos. Estaría bien. O sea, Pierito Quispe de titular, Ulises Rivas a la banca, Benevendo inamovible por la lateral derecha. Sí, exacto. Y capitán. Y capitán del equipo. ¡Ay, qué! Ay, no, bájale dos rayitas, no. Y no, aplicando, no. Y aplicando un Juan Carlos Osorio, un partido Gil y un partido Julio. ¿Aceptan la propuesta? Díganos en los comentarios. Nada más yo lo de Benevendo de capitán, no. Y Huerta no sale, no, para nada, para nada. Huerta, cláusula de 50 millones, no se va. Lo voy a encadenar, casi casi le va a decir. Justo Miri le contesta del tema del juego del juego de estrellas. Yo creo que no es responsabilidad total del Lema, creo que los ¿jugadores? No responden cuando deben. Juan Castillo dice que no hace falta técnico y Diego, que si vas a seguir defendiendo a Ulises Rivas, Diego. Híjole, no, ¿cómo lo yo no lo defendí, nada, yo se los dije y es cómo se hace los rumores. Ya, Diego, ¿sabes que Ulises Rivas es tu favorito? No, no, hermano, no. Ya, confiésalo. Yo, de hecho, desde el torneo pasado lo vengo pidiendo, pues, que a mí me gusta más Rodrigo López, pero... No, la verdad pues, es que el que no se hace ninguno, hermano. El que lo defendía, yo lo defendí en algunos partidos a Ulises Rivas el torneo pasado. Efectivamente. Yo creo que por lo que están comentando esto es por lo que yo dije, y a ver, lo voy a volver a comentar, ustedes ya lo escucharon, pero tiene bastante sentido, y ha pasado. Ulises Rivas se ha ganado su titularidad, por lo que comentó Gustavo Lema en una entrevista, que para él es el motor del medio campo, y pues sí, o sea, pasa que... Traemos motor de estas bicis eléctricas, güey, que le pedale hace rato. Pero es que pasa que en esos partidos, pues, se aventó gol contra el América, en momento difícil. Importante. Y buen gol. Se aventó un gol contra Pachuca de torneo pasado. También contra Cruz Azul, ¿no? También. Cruz Azul. O sea, es como, o sea, es de esos jugadores que con esas pequeñas pinceladas se pueden ganar o se han ganado al técnico y pues son inamovibles. Yo creo que Ulises Rivas de los jugadores que más han tenido continuidad con tanto con el Turco como con Gustavo Lema. Entonces, pues, de apuntalar, o sea, yo solo lo comento, no es que lo defienda, obviamente sería que me lo aventé como un chiste, ¿no? Decir, no, Ulises Rivas, que nunca salga inamovible, pero no, lo que desaparece los 90 minutos Ulises Rivas, a pesar de sus goles que ha conseguido, es increíble. Por acá dice que Víctor Ortiz, que el que debió de haber cobrado el penal era el chino, Miri pide que la saludemos, saludos Miri. Hola Miri. Torov Villa dice, faltan buenos centros para Memote. Es que también Pumas viene jugando a meter centros desde ya no hasta es su principal fuerte desde centro, Lilini pero... No, de hecho no Tony sí. López dice que se los dije, el 10 trae algo. Ligamentos cruzados no trae, mi hermano. Sí, no, definitivamente no. Raúl Garza dice, sin actitud, demasiada soberbia, siempre sintiendo que son superiores, falta mucho compromiso, y ya de años que no toman en serio este tipo de torneos, y no tienen ganas que no asistan, pues es que tampoco es como que no se pueda asistir, amigo, pero... como que digas, no tengo ganas. Pero tienes toda la razón. Piloto Delgado dice que sigue extrañando al Toto. Válgame. Yo a Azú no le gusta este comentario.
Sue estaría enojada con ese comentario. Dice Miri, familia, es que ¿por qué Rivas y de capitán? No lo entiendo. También. No lo comentamos. ¿Otra vez fue capitán? Mira. No, ¿sí? No, no me acuerdo, la verdad. A ver, vamos a ver. Vamos a googlearlo. Pero tampoco lo entendemos. O sea, eso era un tema que también tocábamos en el pasado, que no entendíamos por qué. O sea, se lo pudo haber dado a otros jugadores. Ya venían siendo capitanes. Exacto, o sea, los que ya habían portado el gafete capitán, pero por alguna razón decide dárselo arriba, si es algo que todavía no entendemos, no comprendemos, no hemos intentado dialogar, y pues no. ¿Ya encontraste el dato? ¿Quién fue capitán? No. Ahorita les decimos, mientras seguimos con comentarios, ya dejen de pegarle al niñito que está llorando. ¿A qué niñito? ¿A cuál niño? ¿Qué niño? ¿A mi aguito? No. ¿De qué me hablan? ¿Cuál niño? ¿Qué pasó? ¿Alguien? Ah, no, como que se escucha de fondo, como que se escucha de fondo, ¿no? En uno de nosotros. Yo ahorita como que escuché bien. ¿Con voces? Ajá, como voces de atrás. Es el son niño las que voces tienes, de tu cabeza. Es el niño que tienes viviendo en tu casa, amigo. No, perdón, son mis dos personalidades, disculpe. No aparece quién era capitán, carajo. No manches. Rafita, ¿tú no tienes el dato por ahí? Lo estoy buscando en la página de la Leagues Cup, tal cual. Más rápido, busca la foto que subieron de cuando salieron. Ajá. Y ahí se va a ver que entrega el brazalete. Es que si me... Si me, ¿de si quién me salgo, fue el capitán contra Austin? Si me salgo de Facebook, vamos a... ¿Sí fue? ¿Sí fue Rivas? Claro. Me lleva el diablo. Es Rafita, claro. Pues, ¿qué otro? ¿Quién más? ¿Quién más? O sea, ¿por Dios? Sí. O sea, sí. Fue Ulises Rivas. Hay un video donde Jesús. Pumas está saliendo. O sea, la formación FIFA, como le llamaban antes. Y Ulises Rivas va hasta enfrente, sí, con el banderín de Pumas y todo el tema. Oigan, qué bonita, o sea, estoy viendo el video, qué bonita. Es que es como un rompevientos que no sé qué sea, porque sudadera no es, chamarra tampoco, es como un rompevientos. Está bien bonito, ¿eh? Ah, sí. Está muy sí, retro. Está muy bonito. Está muy retro. Es en la que, donde ponen también el letrero para Leo, ¿no? O sea, que hicieron hasta una foto y todo con esa... O sea, están cierto, ellos con bueno. Su rompeviento y todo. Se ve muy padre. Si no la han visto, ahorita Roy probablemente la vea. Ahorita Roy probablemente la compre. ¿Qué? Probablemente también la compre. Continúa con comentarios antes de que nos gastemos nuestra quincena en eso. Que la clave está en el medio campo y en las bandas. ¿Qué opinan? Rafa, ¿a quién vas a defender hoy? Te noto muy callado, muy Pucheto, serio. Pucheto. Ah, bueno, a Pucheto todos lo defendemos, pero sí, no hay nada ni que reclamar ni que alabar, o sea, pasión tranquilita. Vamos a cuando esté Rafa a meter una sección en este bonito live, en este bonito programa, que sea el indefendible defendible por parte de Rafa. Ándale, me agrada. ¿A quién vas a defender hoy? Pues es que dijo que a Puseto. Y Rafa ya es que ni sabe Puseto, qué decir. Pero, o sea, no me aceptaron a Puseto ni a Piero, ¿verdad? No, porque pues, es lo rescatable, pero normalmente, ajá, Rafa, tú siempre defiendes a alguien que jugó horrible. O que venía haciéndolo mal pero, y por alguna estado, razón ¿verdad? Ahorita lo... Rafita ya no está en lives y ya no... Yo sí. Creo que o sea, sí, pero Rafita está pidiendo el regreso de Gustavo del Prete, amigo. Pues, hermano, todavía es de Pumas. Todavía hay posibilidad, ¿eh? Hermano, es que todavía es de Pumas. No sé por qué hay gente que piensa que ya no vamos a tener que ver el tema. Gustavo del Prete se va a tener que ver, güey. Se le ve. Pero además yo creo que está muy a gusto en Mazatlán. No sé ustedes cómo lo han visto. Creo que el mar le ha caído bien. No, que me lo manden al Atlante. Igual ahí resurge. No, y capaz de que estando en el Atlante lo linchas peor. Es un jugador para el Atlante, sin duda. Es un jugador para el Atlante. Tony López dice, mal partido de Julio en la Leagues Cup y ya venía adorando a Memo y sale con este tiro penal. O sea, Tony, ¿te odiabas al Memote? No, que venía adorando. Adorando, dijo, ¿no? Adorando, por adorando, eso. ¿No? O sea, por eso, pero, o sea, ya venías adorándolo, pero antes no te caía tan chido y ahorita ya lo vuelves a odiar. Esa es mi pregunta. Es que yo más bien creo que ahorita fue como, ajá, o sea, como que ahorita fue como que la cereza del pastel de todo el partido.
que haya fallado ese penal, pero pues tampoco lo vamos a matar, o sea, no lo estaba haciendo mal. Nubia dice, saludos, Rafa. Solo te saludan a ti, Rafa. Estamos hartos. Rafa es el atractivo de este live. Claramente. El regreso de Rafa. Tony López dice que qué Rafa, pasó con no Lita, te vayas nunca. Que no estaba en la banca. Sigue con temas musculares. Sí, por ahorita no. No creo que, ojalá que vaya a volver rápido. Si no vamos a sufrir. Jesús Villarreal dice, es una burla lo que hizo Lema. Mal planteamiento, vaya manera de echarse encima a la afición. Y sí. Andamos bravo. Por acá dice Miri que el jefe Rafa no se escucha bien y que Roy habla con la verdad siempre. Aquí se sabe. Ay. Y justamente sabe. Miri. Oh, se sabe. ¡Ay, sí es cierto! ¿Y por qué te pones rojo, bro? Por acá dice... ¿Por qué no ves a la cámara, hermano? Estamos leyendo comentarios. ¿Por qué rojo? Nancy dice que se escucha muy bajito. ¿Qué madres va a ser? Ay, perdón. ¿Qué carajos va a ser el motor del medio campo? No, bueno, estuvo peor. ¿Qué Rivas es el motor del medio campo? Al reto era el camión de la defensa. Buena esa, ¿eh? Más minutos. Todo muy buena. Y Scar dice que más minutos para Ali. Pues yo también creo que Ali... Discreto. Ajá, hizo lo que se pudo. No era el partido para Ali. O sea, no eran las condiciones. Tanto el equipo no le ayudaba al centro delantero. No sé, complicado. Juego muy complicado de analizar. Rafa Villar dice, saludos a todos, pobres Pumas, tan lejos del campeonato y tan cerca de Lema. Efectivamente. qué poéticos andan hoy también, ¿eh? José Antonio Alvarado dice que Benevendo, que para él Benevendo es malísimo. No pasa de media cancha y no te genera lo que ¿qué? Te genera Monroy, de llegar a línea de fondo y tirar un buen centro. Pero como este auxiliar que tiene Pumas juega muy defensivo, por eso lo tiene ahí. Es que, no, se sabe que aquí existe un tema ahí con Benevendo, pero realmente es puro cotorreo, pero... Obi. La primera función de tu lateral... Defender. Es defender. Ajá. Lo ha estado haciendo bien. Ya lo está haciendo mejor. Aunque Ani no... No soporte. No soporte. no ando soportando. ¿Quién va a estar en el juego? ¿En qué juego, amigo? ¿Qué juego? ¿Cuál juego? ¿El del sábado? Ajá, ¿y quién va a estar de que quién va a estar de que quién va a jugar? ¿Cuál va a ser el once inicial? Pues de inicio... Podemos dar una suposición. Sí, pero de inicio pues no hubo temas de... lesiones. Bueno, pues Licha no creo que esté. Sí, o sea, yo también sí, creo que no. El que sí está descartadísimo es Leo. No se vale, yo le había gran apostado. Gran dato, Roy, gran dato. Déjate de eso, me. Datos me duros, hermano, ¿eh? Cuando se lesionó Leo. No va a estar ese Leo. No. Sí, ya sé. No, bueno. Es el único seguro que sabemos que no va a estar. Cuando se lesionó Leo, se me vinieron los fantasmas también del torneo pasado cuando se lesionó Funes Mori. ¿Por qué siempre en las primeras jornadas se nos tiene que romper un jugador? Y justamente lo malo es que ahorita creo que Leo le pegó mucho más a Lema por el esquema que ya traía. Pero tienes que en a sí Piero. Por lo de Funes Mori. No, o sea, sí, eso lo entiendo. Es que pero imagínate que tú ya tienes un plan y de repente te dicen, ¿sabes qué? Este te lo voy a quitar. Entonces, oigan, al momento de tener que replantearlo, ahí que va Lema la tenía situación. Un plan. Oigan. ¿Al fin? Mande. Un comentario medio raro. ¿Alguien vio a la persona que pasó atrás de Ani? ¿Qué? No manches, no. Pues si está pegada a la pared, Ani, ¿cómo va a pasar alguien detrás de ella? Bueno, ahí. No, cállense, no vivo sola. ¿Estás pegada, no? ¿A una pared, Ani? Sí, es una pared. Lo peor es que a mí no me apareció su comentario. No, a mí tampoco. No veas tu espejo, Roy. ¿Qué? No voltees. Ya me apareció, no, cállate, no, ¿cuál persona? Joel Paramo dice, para mí clip. Julio fue el de los errores en dos de los tres goles. Le cuesta mucho recibir un gol de vestidor, o sea, lo hemos visto en varios partidos, que recibe un gol de vestidor y como que se le vienen varios fantasmas. Entonces, así como les cae atrás de Ani. ¿Cómo el que pasó atrás de mí?
Hablando de fantasmas. Hablando de cosas. Quiero prender la luz. A Pumas le cuesta siempre encontrarse los primeros minutos en el terreno de juego. Y se encuentra un gol al minuto 8, condiciona mucho. ¿Saben qué es lo peor? Que estábamos matando a Rubalcaba. Y aquí, según SofaScore, es el que mejor calificación tuvo. Ah, caray. A ver, échanos las calificaciones para que se me olvide lo del fantasma. O sea, a ver, con verdecito está Rubalcaba con 7.8, Nathan con 7, Rubén Duarte con 7.4, Puceto con 7.2, el chino fue el mejor futbolista de los Pumas con 8.5, Memote 7.4 y Pierito Quispe con 7.3. Y el peor fue Julio con 5.8. Y el Memote de baja por ese penal fallado. Por ese penal fallado, no, sí. Todos los... Sí, ya sé. Es que también, ¿por qué se paró? O sea, no, maldita no sea. Por acá, RQE Noviembre nos dice que se van a traer a otro por Leo. Saludos desde Acapulco. Saludos hasta Acapulco, pero... Saludos. O sea, ¿hay una plaza de extranjero? O sea, ¿hay un hueco para traer a otro extranjero? Es pregunta. Sí, sí, sí. Según yo sí, ¿no? Pero la verdad es que ya no creo que traigan a nadie. No, ya no. Yo creo que ya cerraron, o sea, el último refuerzo fue Puceto y para de contar. Sería más inminente que salieran a buscar a alguien, igual serían una desesperada. En caso de una salida de lesión, pues no. O sea, yo creo que están apuntando a que se recupere lo más pronto posible, que pues prácticamente... Ah, el torneo completo. Hasta el torneo que viene, ¿no? 4 meses, sí. Hasta el otro año. Entonces complicado. Por acá dice Armando Guevara, un rotundo fracaso. Nuestra directiva nos hizo un equipo chico, aunque nos duela, y con técnico mediocre. Lo del técnico lo comparto, lo de equipo chico, ¿no? Ajá, lo del técnico, sí. No, sí, hay buen plantel, es que pero justo, Mohamed hizo más con menos plantel. Y bueno, si nos vamos a esas, Lilini hizo más... Con un plantel muy chiquito. Fueron torneos totalmente distintos. Para a los planteles que se enfrentaron no venían como el torneo que le tocó a Lema, que estaba estuvo muy intenso en los últimos momentos. Todos los equipos para mí le metieron. Yo creo que tanto a Didini como a Mohamed le tocó, pues no camino fácil, pero sí como que las circunstancias, porque como comentan, o sea, más que el técnico, pues eran los equipos tan limitados. Ahorita Gustavo Lema se le tiene que exigir no tanta paciencia, porque... Estrellita. ¿Qué pasó? Gracias, Vic. Estrellitas. Gracias. Por acá Alejandro Casanova nos pregunta ¿qué posición ocupa Pumas para pasar de fase? Pasan... absolutamente todos en la League Cup. Dos de cada grupo. O sea, son grupos de tres y pasan dos. Entonces, tiene que ganar, para empezar. Ajá, Pumas tiene que ganarle a Rayados. Tiene que haber cierto tema ahí con lo... ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ya, ¿ahora quién fue? Continúa. Tiene que haber una... También que estoy infartando casi aquí en mi casa y ustedes con sus cosas. El resultado que más conviene es que gane Austin. Si gana Austin, Pumas ganando por cualquier marcador, pasa Pumas y Austin. Ok. Si gana Rayados, tendría el resultado que más nos favorece es que gane 2-0, por ejemplo, Rayados, para que se iguale la diferencia de goles y Pumas ganando por un gol pueda pasar, si no tendría que ganar por más goles, porque tendrían 3 puntos ambos equipos. Estoy harto de andar sacando matemáticas, por eso estudié. Era lo que les iba a decir. Por acá, Piloto Delgado también nos acaba de donar estrellitas. ¡Uy, gracias! Después del pánico, pero gracias. Parece jornada 16 esto ya, porque estamos... Ya sé. No, ya sé, qué horror. O sea, yo por eso estudié comunicación, porque no me gustan las matemáticas. Buen chiste. Pero porque si no tienes vocación, estudia comunicación. ¡Este vato! No todos somos igual de Roy, pero... ¡Oh! No tendríamos que estar checando ese tema. Yo creo que el partido que teníamos como que más a nuestro favor y que era que tendríamos que ganar sí o sí, para mí era el de Austin. Contra Monterrey,
pues ok, yo sé que el Tano no trae pregunta, buena gestión, tampoco viene muy bien Monterrey, pero es complicado, o sea, el plantel que trae Monterrey sigue siendo duro. Y aparte Monterrey siempre nos complica. Pregunta seria. ¿También? ¿Pumas se va de la Leagues Cup? Dime. Ya la pensaron, eso es ya, un sí. Ya la pensaron. Es lo que sí te iba a decir. Todos sí la pensaron. Está muy complicado. Sí. Está muy complicado. Sí, es muy difícil, muy la verdad. Yo digo que depende qué tanto Monterrey le apueste a la lista. Sí, también, ¿eh? Sí, ¿sabes qué era lo que yo estaba viendo? Es que el torneo, el Leagues Cup pasado, Monterrey le apostó duro. Sí, o sea, Monterrey llegó ¿qué? A semifinales. No, sí, obvio, pero Monterrey jugó semifinales del Leagues Cup el año pasado. ¿Sabes cuál es el tema? Lo que yo estaba viendo, más allá del tema de que ya nos sigamos pues jugando, porque también hay que ser sinceros, no éramos como el principal candidato a llevarnos a Leagues Cup. Amigo, no somos el principal candidato de nada. De por nada. Eso. Por nada, no. Pero a ver, ¿cómo teníamos planteado? Ni de la Liga MX. No, hermano, pero es lo que te comento. Pero a ver, Pumas antes del partido de Austin llegaba como favorito, porque Austin estaba en una... A Austin, sí, abajo. Claro. Austin, sí, Austin está en la posición 10. Austin está en la posición 10 de su conferencia. Sí, y es lo que les decía. El juego que se tenía que ganar era el de Austin, para mí. El partido fue tumbaquiñera. Bueno, pero al menos no perdimos con el lugar 14 de la conferencia oeste. Saludos, Pumas. Pero sumaron un punto. Es que, ¿nosotros cuántos sumamos? Es que los penales, neta, nos hubieran dado muchísimos escenarios más. No, porque les falla el memote. Ah. O sea, pero es que además... En exclusiva. Lo repite, ¿no? O sea, pero además todo estaba a favor de nosotros. O sea, todo se había alineado de tal manera que podías hacer un buen juego, podías haber adelantado goles, pudiste hacer un chorro de cosas. Por línea, y no hiciste nada. Pumas línea. Sí, por no, línea, claro. Bueno, no, si vieron la transmisión. Comparas a Rivas con este argentino que venía de River, con Driussi, no hay forma. No, o sea, no, pero si oías la transmisión, cuando, desde antes de que fallara el penal Memote, por ahí hicieron un comentario del portero, que decían, ¿cómo es posible que Pumas no le puede anotar al portero de Austin? Sí. Y yo yo dije, bueno, o sea, sí, porque además era el suplente, era todavía peor la cosa. Malo el portero. Y malo a morir, o sea, le caía el balón aquí y se tiraba. Como que me gusta. Le daba aquí abajo y se tiraba. Como que me gusta para mis Pumas, Cleveland. Ay, no, cállate. No, pero al último, los últimos 10 minutos se creció. Oigan, pero además para todo se tiraba, era lo que les decía, la agarraba en el suelo, se tiraba, la agarraba acá arriba, se tiraba, la agarraba aquí en el pecho, se tiraba, o sea, era lo único que hacía. ¿Saben también de quién quiero Julio hablar? Julio ni la agarra. Y me va. Esa vida es loca. Julio le pegó al delantero de Austin, ya por ahí andaba haciendo un gol, o sea, háganme el favor. ¿Saben a quién quiero mencionar? Y me va a doler, porque la neta sí, y Diego me va a entender, con Caicedo. Ay, sí. Caicedo no tuvo un buen juego. No apareció. Se vio lento. No. Esta vez sí te lo puedo decir, se vio lento. Se vio lento, pero igual es por el esquema que puso Lema. Es muy triste. Ay, hermano, yo ya no sé. Dieguito, sonó como señora. Yo ya no tengo idea. Trigos, es tu momento. No, a ver, por acá Everardo Guizar Chávez dice, lo que pasa es que es mucho equipo para este técnico. Alejandro Casanova dice, gana Rayados 2-0 a Austin, Pumas le mete un gol a Monterrey al 10 y 80 minutos de pasar el balón, pasan los dos mexas. Ojalá. Ojalá. Miri dice te lo firmo. Pienso que sí, Pumas se va de la Leagues Cup, pero no porque Monterrey tenga un equipazo, sino por la falta de carácter de la mayoría de los jugadores de nuestro equipo. Desde el partido de Austin, yo estoy de acuerdo. Miri igual dice que Caicedo no del ancho, ahí sí no tienes la razón, Miri, yo creo que Caicedo venía haciendo ese equilibrio. Pero a lo mejor Pumas. Dice en el juego, a lo mejor está apuntando en este juego lo que... Comenzó. No sé, no especificó.
Es su primer pelea de Roy Mills. Pregunta de... No sé, no me importa. Piloto Delgado dice, ¿no saben la hora de México que será el partido contra Monterrey? Es que yo vivo en New York City y tenemos diferente horario. Aquí en México es a las 8 de la noche. Horario de la Ciudad de México. Muy bien, perfecto. Sabadito. Roy, ¿nos falta algún tema por tocar el día de hoy que no hayamos hecho? La femenil, ¿no? Dale, Ani. La femenil. Pues bueno, jugaron la tercer, exactamente, hace mucho frío en la cima, porque jugaron la tercer jornada contra las Bravas de Juárez. Por ahí hubo 3 golecitos, el marcador quedó 3-2, con goles de Chavero, Ribeiro y Guerrero. La verdad, ay, mis chicas, hace mucho frío arriba, se están miren, están en primer lugar de la tabla. O sea, cosa, por favor, aprendan a los demás. No, primera. Oye, pero, ¿siguen invictas? En la liga estamos en segundo con la varonil. Ah, no, claro. Ajá, en la Liga MX le estamos rompiendo, la League Cup es una cosa aparte. Le faltó un poquito más arriba. De vista y no pasa. Esa no cuenta, es de chocolate. Pero la verdad es que les fue bastante bien a las chicas, pues para ahí se llevaron esos 3 puntitos. Nada más, Rafa, por favor, confírmame el siguiente partido de las chicas, la verdad es que... También vayan a verlas, nada más que según yo ya van de visita esta semana. Van contra San Luis, igual el día sábado. Van contra San Luis. El día sábado juegan a las 5 en el estadio de San Luis Potosí. Se pueden ligar los 2 partidos. Sí, exacto. O sea, de 5 a 7 nos echamos el partido de la femenil. Tenemos una horita para ir por algo de cenar, una botana o algo así. Fue lo que pasó esta semana, el viernes. Igual estaría para la semana, porque tenemos muchísimo que subir y la verdad es que es bastante. En exclusiva, Rafa dice que no le gusta trabajar. Exclusiva. Es una locura, es una locura. Rafa critica los horarios de Puma. No, pero de verdad sí es una locura. Pero fue un partidazo el de la femenil, El primero empezó ganando Xolos, metió un gol muy tempranero. Pumas femenil le dio la vuelta, empató Xolos y ya al final del partido Guerrero puso el definitivo. Entonces, la verdad es que muy bien. ¿Hubo un gol? Rafita, pero, o sea, perdón, fue Juárez. Ah, sí, perdón, Juárez. O sea, están en la frontera, pero... Les comentaba, hubo un gol de la femenil que se aventaron una jugada maestra, donde no se quitan a, me parece Ribeiro se quita la portera y deja a Guerrero sola, pero antes el pase que le mete Arial, no, buenísimo, Es más, yo quiero a Ribeiro con la varonil en lugar de Funes Mori. Ándale. Es muy bueno. No, hombre, la rompería más, gran, la verdad. Gran contratación de Pumas. ¿Ah? Sí, no, es la estrella de Pumas en estos momentos. Definitivamente. Luego, la baja cubo de Ciremon Sibais en la semana, sí. Yo creo que... Uy, no toques ese son ahorita. Más que acoplada y ganada la titularidad de Ribeiro, ¿no? Oigan, sí. Pero ¿Desiré se va a otro equipo o ya se va a dedicar 100%? Ya la anunciaron en Juárez. ¿Ah, se va a Juárez? Se fue por petrodólares, hermano, a Juárez. O sea que va a dejar petrodólares. Nah, ¿a quién Pumas no lo dejó? Ah, pero el tema de que se va para allá, ¿verdad? Ajá. Puede ser. Pero pues bueno. Chicos, pues el siguiente partido es el sábado a las 8 de la noche, como ya lo mencionamos. ya nos vamos. Así que, pues pónganos también cuál creen que sea el resultado de este partido que sigue. Así que, Dieguito, tu jugadora a seguir. Yo sé que ahorita con tanto cambio está complicado, pero tu jugador a seguir, tu marcador y tus redes sociales antes de irnos. Yo voy a apostar por el que muchos y porque yo creo que Dema va a salir a jugarse, pues más que la chamba, el seguir compitiendo por Huerta. Para mí Huerta va a ser titular, entonces espero que nos sorprenda como siempre. No que se carga de equipo, pero que trate de jugar. Está un poquito agrandado, ¿no? O sea, a ver... El penal sí se marca por la rabona que intenta, pero se vas perdiendo, no intentas una rabona. Si no le marcan el penal, o sea, caso hipotético que intenta la rabona, no le sale, no te marcan el penal. Pero no pasó, güey. A ver, una, no pasó y dos, para mí
yo creo que es el jugador desequilibrante que en esos momentos... Es el jugador desequilibrante, pero yo creo que... Y perdón por lo que voy a decir, yo ¿para ti está agrandando? Se está agrandando, ya. Se dijo. No, yo no, yo no comparto. Sí. En yo exclusiva, creo... Roy ya no quiere al chino. Yo, no, yo creo... lo amo, pero... ¿Qué tal si con que... Ramona le sale el centro de su vida y se empata el partido? Sí, no, pues a ver... ¡No le salió! ¡No le salió! Que se vea como un lujo, ¿qué tiene que se vea como un lujo? Provoca el penal. Si no hace la Ramona, no es penal. Es más, calienta el jersey con el 12 del chino Huerta. ¡Ah, sí, no! Para mí está jugando en un buen nivel y aparte él sabe que tiene una posible ventana a salir a Europa y pues todavía no cierra el mercado, ¿no? Yo creo que se quiere, pues sí, pues quiere jugar y qué bueno, ¿no? Tanto en su crecimiento personal y mientras aporte al club en lo que esté. Vas ganando, no tengo tema que lo haga. Vas perdiendo contra 10. No hay necesidad. Yo te diría más bien, no le sale y no te marcan penal, critícalo. Juega sencillo. Bueno, ya déjenlo que se nos va a acabar el tiempo. Oye, él juega sencillo. No, no. Entonces, Diego era para mí Huerta. Chino Huerta. Para mí Huerta, mi marcador 2-1 Pumas, partido difícil, pero 2-1. ¿Y tus redes sociales? En Instagram me pueden encontrar como pm-diego138 y en todas las demás redes sociales como Diego Pérez. Te odio, Roy Juárez. Me encantó. Ame el final. ¿Pero pasamos o no pasamos? Sí, pues gana Pumas, sí. 2-1, para mí gana Pumas. Y espero, o sea... Más bien, acá tenemos que dar el pronóstico del partido del miércoles entre Austin y Monterrey. ¿Tengo que dar un pronóstico para Austin Monterrey? Exactamente, amigo. Gana Monterrey 6-0, dice. No, pues 6-0. A ver, si se lo toma con seriedad, Monterrey tendría que pasar por encima a Austin. Están de acuerdo, ¿no? Eso pensábamos de Pumas. Eso, ajá, exacto. Pero Pumas ya no se lo tomó. Para mí no se lo tomó en serio. La mayor parte del partido, como que sintió que ganaba con la camiseta. No, pues es que es complicado, hermanos. Pasa, para mí gana Pumas, le gana a Monterrey muy partido muy peleado, o sea, por una mínima diferencia no va a ser amplio dominador todos 90 minutos, pero pues yo espero que con el resultado que se dé el miércoles y ganando de a Monterrey, pase Puma. O mínimo que salgan a dar una cara decente en un juego contra un equipo que es tu rival de la liga local. Y pues no sé, el tema es que se va a aguantar mucho tiempo si sale de la Dix Cup sin no, actividad. Porque yo según Medrano que... y varios periodistas... Iban a adelantar. Van a adelantar partidos de la Liga MX. De pero pues así tu rival directo también tendrá que salir. ¿Contra quién vamos? No, pues, o sea, no precisamente contra Atlas, sino los partidos que... O sea, de los equipos que eliminen, van a ir adelantando esos partidos. Entonces, pues a ver qué pasa. Con una de esas, a muchos, porque les fue muy mal a la mayoría de equipos. Sí, o sea, nada más va a quedar el América porque tiene su pase directo en octavos de final, a cuartos de final, no sé qué carajos. Y ya. ¿Y cómo sabes esos otros de la América? Y el Atlas que ganó. Chicos, porque... vámonos rápido que se nos acaba el tiempo, Roy. Híjole, yo creo que Pumas no califica en la Leagues Cup y... Amigo, eso decías la liguilla pasada, Aquí se habla con la verdad, Pumas va a perder 2-1 con Rayados y nos regresamos a la Ciudad de México. ¿Y tu jugador? Mi jugador a seguir, yo me quedo, en esta cuenta siempre somos de la iglesia de Caicedo, con Caicedo Goat. Muy bien, ¿y tus redes sociales? RoyJuar09 en todos lados. Súper, gracias, Rafa. Resultado, jugador a seguir y las redes sociales de la página, por favor. Gana Pumas 2-1. Pasamos a la siguiente fase. Estamos conectados. Y ya ves, sí. En todos lados, como de Pumas, yo soy MX. Muchas gracias. Gracias. Tu jugador a seguir. Mi jugador a seguir es tu jugador. Lo quiero decir. ¿Cómo dice Rivas? Quiero quiste. También en esta cuenta somos fieles seguidores de... Dice Rafa, Gustavo del Prete. No juega en Pumas, pero yo lo voy a seguir. Gustavo del Prete. Gustavo del Prete. Ok, yo me voy por un empate a 1. Eso significa que Pumas no pasa.
Eso significa que Pumas no pasa. Sí, la estoy viendo un poco complicada por ahí la situación. Ya, miren, somos dos que decimos que no va a pasar y dos que sí, ya veremos el siguiente lunes. La mayoría de veces pasa esto, Sí, la mayoría. Y eso es lo que lo hace interesante. Antes de irnos, yo quiero destacar un comentario que nos dice Víctor Ortiz. Espero que así traigas Diego Arroyo el lunes. ¡Ah! ¡Qué bonito! Muchacho. Lamentablemente el siguiente lunes no va a haber live porque Ani no va a estar. Sí voy a estar. Y si no está Ani más, tienes que estar, hermano. Exactamente. Chicos, rápido, jugador a seguir. Yo digo que entra Duarte y yo quiero, mi jugador a seguir va a ser Duarte. A mí me encuentran en Facebook, Instagram, TikTok, como Ani Díaz. Gracias, Dieguito, Roy, Rafa, por haber estado aquí. Recuerden que el siguiente partido es el sábado a las 8 de la noche contra Monterrey y vamos a ver quién tuvo razón el siguiente lunes, claro que sí. Diego, ya deja de pagarle a tus amigos. Nos vemos, gracias. Sábado a las 5 la femenil, a las 5. Sábado a las 5 la femenil, adiós. Tírenle gente a Roy en redes sociales, bye. Sí, tírenle, bye. No, pero qué necesidad. Ah, ¿por qué no? Bye.